¿Qué tal, amigos? Saludos a todos y cada uno de ustedes. Les traigo otro video más. Tenemos un 2002 Hyundai Elantra. Y el problema que tiene este carro es de que está dañado el heater core, el radiador de aquí de cabina de la calefacción. Y vamos a repararlo. Así de que lo primero que hay que hacer pues es ubicar dónde está el radiador. Y en este caso este lo tiene de este lado. Vamos a tener que destapar allá abajo. Y primero que nada, pues vamos a echar un ojo a ver qué es lo que nos encontramos. Aparte de agua aquí, mucha agua, demasiada humedad y todo que se ha creado. Entonces, como pueden ver, tenemos un tornillo ahí que es de cruz. Así que vamos a quitar ese tornillo para poder observar el radiador. Y ahorita les muestro. Bueno, amigos, pues debería de llevar dos tornillos, pero pues nada más tiene uno en este caso. Así que pues nada más uno es el que vamos a quitar. Ya lo quitamos y como pueden ver, aquí está goteando el agua. Este radiador definitivamente está dañado y va a tener que reemplazarse. Como pueden ver, ahí está goteando, no para de gotear. Y lo que vamos a hacer, amigos, es de que vamos a hacer un poco más despacio. Vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda haciendo espacio. Vamos a tener que quitar lo que es esta parte de la guantera. Bueno, amigos, pues tienen que quitar lo que son todos los tornillos. Aquí lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Una vez que los quiten, ya se viene todo esto para abajo. Y como pueden ver, aquí ya tenemos el radiador a la vista. Así de que vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, compañeros, ahora vamos a quitar los tornillos que están aquí. En este caso ya quité uno, pero falta el otro que está en la parte superior. Vamos a quitarlo para poder quitar este plástico y observar mejor. Pues ya una vez que hayan quitado lo que es ese plástico, prácticamente ya tenemos todo a la vista, excepto de que aquí hay dos opciones de hacerlo y son las que le comenté al cliente. El cliente pues ya no quiere invertirle mucho dinero también. Y para poder quitar todo completo hay que desarmar todo lo que es el tablero. Estamos hablando de todo. Todo. Entonces, la otra opción es cortar aquí así, aquí y aquí, para poder sacarlo hacia este lado. Y el nuevo también habría que cortarlo. Así de que ya una vez que lo tengamos cortado, lo deslizamos, lo cortamos igual que como estamos cortando este, en las mismas medidas. Los vamos a unir con manguera que sea para las líneas del agua y con abrazaderas. Entonces es importante, aquí lo que podríamos hacer es que podríamos cancelarlo de allá dentro del compartimiento del motor, pero no podemos hacer esto aquí debido a que el calentón se necesita bastante, lo que es la calefacción. Estamos en un lugar donde neva, donde hace mucho frío y es bien necesario contar con eso, así de que no podemos dejarlo así, tenemos que repararlo. En este caso ya el cliente nos dio la orden de que lo cortemos el nuevo, lo pongamos y lo juntemos, lo unamos con manguera para anticongelante. Así de que vamos a proceder a cortarlo y ahorita les muestro. Pues miren, amigos, ya lo he cortado, lo corté con el esmeril.
fue muy fácil, la mera verdad, muy sencillo. Y ahora sí que nada más, este sería cuestión de deslizarlo y encontrarle aquí para poder jalarlo para este lado y sale, como pueden ver, facilito. Está todo empapado aquí de agua. Sí. Ahí justamente está el liqueo. Ahí está goteando. Ya tenemos el nuevo. Lo que vamos a hacer es de que lo vamos a poner juntos. Primero voy a drenar esto. Y lo vamos a poner junto con el otro para medirlo y cortarlo justamente igual. Si acaso un poquito menos. Y deslizarlo hacia adentro, pero ahorita les muestro qué es lo que se va a hacer primero. Muy bien, amigos, pues aquí ya tenemos el viejo y el nuevo. Aquí nos vamos a apoyar en este carro que se está vendiendo por partes, así que no hay ningún problema. Y como pueden ver, aquí está el radiador nuevo. Lo vamos a cortar en el mismo lugar, si acaso un poquito menos. Y le vamos a dar su cortada con el esmeril. Aquí así. Un poquito menos si acaso. Vamos a cortarlo y ahorita les muestro. Algo bien importante que tienen que tomar en cuenta, ya una vez que lo hayan cortado, es de que hay que limpiarle todas las rebabas aquí alrededor. Aquí como pueden ver ya le puse su pedazo de manguera y para que pudiera entrar pues suavecita, porque sí le quedaba algo apretada. Utilicé grasa, le metí grasa, entonces no hay ningún problema porque con el calor la grasa pues se desintegra. Y ya nada más lo deslicé hacia el tubo de aquí de la parte de arriba, así como este. Ya nomás lo jalo para acá y lo voy metiendo hasta que haya espacio suficiente para poner la abrazadera aquí y aquí. Entonces voy a ajustar este y después seguimos con el otro. Muy bien, compañeros, pues ya hemos puesto las dos. Como pueden ver, así quedarían. Ya las puse en su lugar. Y pues quiero decirles que esto pues es seguro. Sin ningún problema es seguro. Entonces nomás lo empujamos hacia adentro. Y ahí viene quedando. Nada más de asegurar estos que no estorben. Y con eso es suficiente. Ahora vamos a echarle más anticongelante, o vamos a hacerlo con agua primero, y si funciona le drenamos todo el agua y le metemos anticongelante para revisar que todo esté 100% bien. Bueno, compañeros, pues ya lo hemos encendido. Les voy a enseñar. Ya alcanzó su temperatura. Como pueden ver, es en el último, en la última manija. Ahí está trabajando en la temperatura que debe de estar y no vemos ninguna gota de agua, nada, todo está en perfecto estado. Calentón está funcionando y todo, así de que ya quedó, ya nada más falta armar y sería todo. Pues ahí les dejo este video, espero y les sirva. Pueden hacer lo mismo a su carro. De antemano, si no quieren reemplazar pues toda la pieza completa, igual si cuentan con todo el presupuesto para hacerlo, pues háganlo, es mucho mejor. Y pues ya les dejo este video, espero les sea útil. Nos vemos en la próxima y hasta luego.